para que conectemos con Arismendi la Antigua desde la parroquia San Juan en Salcedo. Tú sabes que Salcedo está conmemorando el día de la no violencia. Sí, gracias nueva vez a todas las personas Arismendi. Que sintonizan esta transmisión minuto a minuto de la visita presidencial a la provincia Hermanas Mirabal. En esta ocasión me encuentro con Minú Tavares. Minú, ¿qué tal? Estamos en vivo para Telenor. En el día de la erradicación contra la violencia hacia la mujer, ¿entiende usted que el Estado tiene políticas públicas que pueda frenar este flagelo? Claramente no son suficientes las que hay. Ha habido efectivamente un avance, ha habido leyes importantes que se han venido aprobando desde la década de los 90, se han ido creando algunas instituciones, pero las políticas públicas que expresan la voluntad de un gobierno desde el Estado, son aquellas que se reflejan en el presupuesto. Entonces, para que haya políticas públicas que puedan aplicarse y que puedan ser efectivas, tiene que haber una inversión pública, tiene que haber una dedicación de los recursos del Estado para tratar de erradicar esa violencia. Y ayer se hizo un anuncio importante de una serie de medidas. Esperemos que esas medidas también tengan su correlato en el presupuesto, que debe aprobarse probablemente hoy o esta semana, que se hayan destinado los fondos necesarios para trabajar desde la educación, en la educación de una cultura de igualdad, de una cultura de paz, desde la prevención, y esa es la primera, desde salud pública, que es donde primero, digamos, impacta al propio Estado, desde la justicia para que haya condena a los agresores, y luego desde la protección a las víctimas después de cometidos los hechos. Es decir, ¿entiende usted que hay muy pocos recursos para entregar? Toda la vida ha sido nuestra queja. Toda la vida. Y sigue sin haber esos recursos. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes las declaraciones de Minú Tavares al inicio ya de esta Eucaristía en esta parroquia San Juan Evangelista del municipio de Salcedo, donde se espera ya las principales autoridades de este municipio se den cita para dejar iniciado estas actividades, que contará con la visita del presidente de la República, Luis Abinader, el cual está pautado para estar en el Museo de las Hermanas Mirabal a las 10 de la mañana. A las 12 del mediodía, el presidente tiene programado la reapertura de la zona franca de este municipio de Salcedo, además de la inauguración de impuestos internos. Repetimos, en estos preciosos momentos nos encontramos en el municipio de Salcedo, a la espera ya del inicio oficial de la Eucaristía para los actos conmemorativos del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a tratar de conversar. Por acá estamos observando al senador del municipio, al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bauta Roja, quien en estos momentos nos expresa que no podrá ofrecer declaraciones a la prensa. Pues está bien. Bien, mis amigos, y nosotros repetimos nueva vez, nos encontramos en la parroquia del municipio de Salcedo.